buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estamos, martes a las 7:30 de la noche, que a estas horas me apetece súper poco pues entrenar, pero aquí estamos para hacer entrenamiento. 8x500 recuperando un minuto. Y ahí van ya pues todos los compañeros que están arrancando. Hay que decir que ahora estos, en estas fechas, con frío, de noche, bajar desde Valencia, coger el coche y todo, pues me apetece poco. Pero en fin, el entrenamiento hay que hacerlo. Así que vamos a empezar, que cuando antes empecemos, antes terminamos. Aquí tenemos a Pablo, que no lleva el cortavientos oficial. ¿Cómo que no? Si lleva la camiseta de girasoles, pero el cortavientos no está homologado. Este cortavientos no pasa la homologación estándar del Green Power. ¿Es así? Pues fírmalo y ya está. Regálale uno, David. Bueno, regálale no, que lo compre. Que no estamos así. Dámelo, dámelo. Ese no es homologado. Te regalo. Bueno, ya hemos hecho el calentamiento, ¿eh? 20 minutos y ahora pues las series, 8 de 500. 4 de ida, 4 de vuelta, haremos grupos y ya está. No tendría que ser muy duro el entrenamiento, pero en fin, me voy a quitar el cortavientos y ya pues arrancamos. Bueno, 1.48, 1.41 y 1.43. Llevamos 3. Hoy lo que pasa es que aquí en el río nos han apagado las luces y no se ve nada. Pero ahí vamos. El entreno se hace igual. 1.44 y 1.46. Vamos por allá, 3.30 más o menos. Nos quedan 3. Un poco cansada ayer del gimnasio, pero bien. 44, 45 y 48. Todas de media a 3.30 más o menos. Y reventado, ¿eh? Entre las pocas ganas, la hora y todo, pero entrenamiento hecho, ¿eh? Ya estamos en casa y nada, pues analizar un poco el entrenamiento. Hemos hecho, como habéis visto, pues 8 series de 500 y la verdad es que las sensaciones son buenas, pero bastante peores, entre comillas, que comparado con la carrera del domingo. Es decir, hoy hemos hecho más o menos las series de 500 a 1.45, que viene a ser un 3.30. El domingo corrimos a 3.40 y la verdad es que cuesta a veces pensar que a 3.45 parando un minuto vayas entre comillas tan justo y que luego te puedes hacer una carrera pues de 5 o 6 kilómetros al mismo ritmo sin parar. Pero es un poco lo del efecto dorsal, la motivación y todo. Hoy la verdad es que tenía sobre todo bastantes agujetas en la zona de los isquios y de los glúteos de ayer. Es decir, ayer en el gimnasio, tenéis el vídeo justamente en el canal, hicimos simplemente prensa y sentadillas, centrándonos sobre todo pues en el trabajo de glúteos y de isquios. Y la verdad es que lo hemos notado bastante. Yo hoy pues al alargar zancada sí que me notaba pues un poquito más cargado. Recordar que por ejemplo en la prensa, simplemente el cambiar la posición de los pies de arriba a abajo pues hace que trabajen mal los cuádriceps o justamente pues los isquios y los glúteos. Igual que hacerlo con las piernas abiertas o las piernas cerradas, también cambia de hacer más cuádriceps a más aductores. En las sentadillas pasa lo mismo y justamente ayer pues trabajamos sobre todo aductores y glúteos. La verdad es que necesitaba trabajar esta musculatura porque es una de las que menos se trabaja corriendo y hoy en la serie lo hemos notado. Las series pues eso, a 1.45 y la verdad es que llego a un máximo de 165, 170 como mucho y en un minuto pues recupero pues hasta las 110, 115 pulsaciones, por lo que en un minuto bajo más de 50 55 pulsaciones en alguna. Podría aumentar bastante más la intensidad de las series, pero primero, hoy estaba cansado, tenía agujetas de ayer, entre comillas he dejado de doblar, o sea, no estoy entrenando tanto como cuando me estaba preparando el Valle Genal
o los 100 kilómetros del rincón. Voy a seguir entrenando, seguramente una vez al día, alguna vez puede que lo haga dos, pero con menos intensidad y ya pues menos frecuencia. No tengo ningún objetivo así cercano y simplemente entreno por mantenimiento, por pasármelo bien, por acompañar a los compañeros, pero ya no tengo la obligación de entrenar mañana y tarde. Y luego, por último, la alimentación, me la sigo cuidando, sigo con ayuno intermitente, pero me permito algunas cosas pues que a lo mejor antes no me permitía. Pero simplemente seguimos igual, de hecho de peso estamos prácticamente igual que la semana del general. Estamos ahora mismo en 69-70 kilos, por lo que ni hemos cogido peso ni hemos perdido peso. Y eso es todo, el vídeo de hoy es bastante breve. La gente está siguiendo el plan de maratón del Facebook y de mi página web y el plan de maratón también de la carrera de Chiva. Todas las dudas muchas veces, si no las respondo en el Facebook, pues me las podéis volver a repetir porque me llegan muchas veces demasiadas notificaciones por las redes sociales y puede que se me pase alguna. Entonces, si veis que en un par de días no os he contestado, me las podéis volver a poner. De todas maneras, la mejor manera de ponerme consultas y notificaciones es a través del canal de YouTube. Aquí siempre las veo, respondo todos los mensajes. Tengo una aplicación que me dice los mensajes que me faltan por responder y no se me falta ninguna. Así que ya lo habéis visto, hoy me ha costado el entrenamiento 8x500, pero entre que hacía frío, era de noche y no me apetecía mucho, pero lo hemos hecho. Que yo creo que es una de las diferencias por la que al final pues siempre en las caras solo está ahí delante. Con ganas o sin ganas, los entrenamientos los termino sacando igual, que al final es lo que cuenta. Hay muchos momentos en la preparación de un corredor en los que tienes mucha motivación, muchas ganas, te apetece entrenar, pero hay otros momentos que no te apetece salir a correr, no tienes ganas, no tienes ninguna motivación. Pero es justamente cuando tienes menos motivación, cuando tienes que salir a entrenar igual, cumplir los entrenamientos, para que luego, cuando venga justamente los periodos de más motivación, pues seguir estando pues a tope. Así que dejo el vídeo de hoy aquí y nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo.